muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo les va? Oiga, hoy me he venido por acá por el municipio de Los Lados de La Calera. He venido a conocer, a ver, a investigar, porque hace tiempo no me movía de la casa. Y es uno de los municipios los cuales tenía pendiente, los cuales quería conocer, mirar y recorrer sus calles para ver qué cosa tan interesante me puede brindar. Así que pues, voy a pegarle un pequeño recorrido a este municipio, principalmente desde Timbiquí, por acá perdido en Bogotá, sus municipios aledaños. Así que pues, comenzamos. Oiga, este municipio fue fundado en 1772, lo cual está considerado como uno de los municipios más frío que tiene actualmente Cundinamarca. Y pues este municipio, algo interesante es que no es tan grande. Una de sus grandes economías que ha tenido esto, los municipios de Cundinamarca, es que casi todos se mantienen a la agricultura, a la ganadería. Hay algo que uno siempre puede comprender, es que esta gran mayoría de estos municipios, sus calles no hay donde botar un pequeño envase de basura, pero sus calles son bastante limpias, lo que la caracteriza. Pero este municipio no es tan grande, ¿no? ¿Qué tendrá este municipio interesante, no? Porque literalmente, si tú te pones a mirar desde la parte de arriba, acá todo lo que hay es loma por todos lados. Te toca a uno subir y subir loma. Lo bueno es que acá todo el mundo tiene su propio vehículo, su moto, su carro, porque pues es una vereda bastante retirada de Bogotá. Y pues como no está tan lejos, el pasaje para llegar acá aproximadamente cuesta 5.500. No es tan costoso venir acá a visitar La Calera. Parte de acá de La Calera cuenta con centro comercial. Aquí hay un Dollar City. Esta parte de La Calera, la verdad, está bastante upi reconocida. Así que pues vamos a pegarle otra recorrida para ver con qué más nos encontramos. La parte de Mercatodo. Por acá está la parte de la salida, creo. Una de las cosas que me sorprendí mientras venía en plena vía fue que me encontré con un Carulla. Yo no pensé que aquí en la parte de La Calera hubieran almacenes Carulla, pero toda esa parte de ahí donde está ese Carulla, hacia la parte de arriba, habían puras casas fincas. Increíble esta parte como es acá este municipio, ¿no? La gente que mueve el billete es la que vive por acá. Parte de acá, de la parte de La Calera, que es como la vía principal que da salida hacia la parte de afuera. Todo esto son discotecas, comederos, buenas casas, casas quintas y así por el estilo. Toda esta parte, ahí está la parte de la plaza de mercado, bastante pequeña por cierto. Municipio cuenta con su parque principal y al frente del parque principal, como todo, hay una iglesia. Lo bueno de este municipio es que vamos a hacer una recorrida hacia allá para ver con qué manos encontramos, pero hasta el momento un municipio muy tranquilo. Lo bueno y chévere que tiene este municipio es que hay restaurantes por todos lados, todo el mundo tiene su propio negocio, aunque tiene algunas partes, algunos lotes baldíos, porque la gente acá más que todo es la cuestión de la ganadería, camionetas, carros, cosas importantes. En cuanto a las casas, tiene un estilo bastante, en la parte del centro, la parte donde está el estilo más colonial, que es lo que más representativo, pero hay muchos supermercados, muchas tiendas. No he venido por acá, pero parte de su río principal que cruza todo lo que es el municipio, hacia esa parte de allá lo que son conjuntos residenciales. Está aquí el famoso centro de salud. En los otros municipios que he visitado, son como más que todo, esta es la parte del centro de cada municipio. Acá está más que todo hacia la parte de la vía principal.
muchachos, no queda otra que despedirme. Nos vemos en una próxima ocasión. Me voy para los lados de La Calera a sacar un videito corto, sencillo, a mirar qué tal era el municipio. Pero la verdad, muy pequeño y totalmente decepcionado. Así que pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión.